dice María Elena y Luis, ¿no? A quien hacemos llegar nuestras felicitaciones por este importante logro. Claro que sí. Ahí está el saludo y el agradecimiento de María Elena y Luis. Este logro. Gracias.
Pablo Carrillo. Bueno, se terminaron los materiales, había falta todavía. Y ahí tenemos a nuestro gran amigo Julito Carrillo. Julio, estamos aquí en el techadito de tu querida hija, aquí en Pausa, en el barrio Tapío. De repente algunas palabras para la familia, para tu esposa, para tus hijas. Bueno, Omar, gracias. Sí, efectivamente, estamos acá haciendo un esfuerzo inmenso, como tú lo ves. Es un trabajo duro, ¿no? Pero gracias a Dios todo está saliendo realmente bien. Dando la mano que saque chicos, que se puede hacer, Miguel. Yo creo que esa es la consigna de los padres, ¿no? Dar la mano. Mientras uno está en vida, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Y también sudando una camiseta con mis hijos. ¿Cómo dice? Bueno, gracias a la familia que está presente. Un saludo para mi hija que está en Lima. Para mi doctorita que está en España. Para mis sobrinas que están también. Un saludo. Gracias, Miguel. Pero me dice que está soltero aquí en Pausa. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, sí, yo siempre ando soltero por acá por Pausa. Pero todo tranquilo. Pero no te preocupes, no está viendo la señora. No pasa nada, ya todo está conversado. No, pero que tengo una hermosa mujer. Una mujer que me entiende. Una mujer trabajadora. Una mujer antabambina. Así que de esa parte no hay ningún problema. Ni entendimiento, pero a caballo. Así es, Miguel. Gracias por tu presencia también, Miguel. Gracias, Juanito. Estamos con una transmisión en vivo y en directo. Están visualizando Grimaldo, la familia, por supuesto, Rosario, quienes se hacen presentes con su cajita de cerveza el día de hoy en este techado. También la mamá Elena presente. Mamá Meche también. También la mamá Meche. La familia completa. Ahí tenemos. Gracias a mis hermanos. Lima, con su granito de arena, gracias hermanos, y de igual manera mis hermanas también. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Julito. Estaremos con la transmisión en vivo. Bueno, se terminó el material. Bueno, se está terminando y falta todavía, como vemos, a los muchachos. Parece que el contratista no ha calculado bien qué ha pasado con los contratistas, A ver, vamos a ver cuánto falta. Ahí tenemos a nuestro gran amigo Edmundo. ¿Ah? Como vemos, no han calculado, ¿ah? No han calculado nuestros amigos qué ha pasado con los contratistas, ¿eh? Creo que acá tenía que venir los contratistas, nuestros amigos Mitma, ¿eh? Eso sí hubieran calculado bien, ¿eh? Esos son profesionales. Aquí a Juancito se le ha ido, ¿eh? Todavía falta. Está más o menos un 50%. Pero ya no hay material, ¿eh? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué eres? Ya son más de las 2 de la tarde, creo. Así que aquí han hecho un cálculo que realmente no han calculado bien los contratistas, ¿ah? Bueno, y aquí la familia, las amistades vienen compartiendo esta alegría. Y está la comadre, el compadre, ¿ah? Ahí están. Bueno, agua hay de sobra.
Wilson, agua y deshora porque está acá el dueño del agua, acá. Ahí está, listo. Está controlando el agua. Bueno, nosotros seguimos. Acá también tenemos a Davis presente también. Acá tenemos a Mamá Meche, a la tía Elenita, Elena Salazar, presente también, por supuesto. Presente con toda la familia. ¿Ah? Aquí está Pedrito Rosario, la tía Nachi también, por supuesto, presente. Y así, ¿no? Bueno, y seguimos con los conejitos. Con los conejitos. Los imparables, presente. Así se vive en el Huasichacui. ¡Vamos, vamos! Ahí llegaron los compadres. ¿Ah? Los compadres. Ahí está Luis. Luisito, algunas palabras, estamos en vivo, en directo. Para la familia, para los amigos. Vamos a sacar el techo de tu casita. A veces el esfuerzo vale mucho en la vida. Y gracias a ese esfuerzo vamos a construir una casa acá en Pausa. Así es. A todos los que quieren animarse, construir una casa en Pausa. El esfuerzo por delante, la perseverancia por delante es muy bueno. Así es. Y esto es mi fruto de mi esfuerzo. Gracias, Luis. Muchas gracias, Miguel. Miguel. Gracias. Primo, muchas gracias. Felicitaciones. Y así están compartiendo pues una alegría el día de hoy. Hoy domingo 24 de marzo, que quedará para el recuerdo. Sigue llegando más arena, ahí llega el volquete. ¿Cuántos cubos de eso? ¿Eh? Hay de dos carretillas. Medio cubo. Pero el que trae dice que es un cubo completo. A ver, hay que contar las palas. 33 tiene que estar. A ver, cuenta. 5, 6, 8, 10. 14, 16. Bueno amigos, vamos a tener que retornar, estamos en el Huasichacui. Vamos a tener que retornar porque de aquí tenemos que también abastecer. Nos están pidiendo más cervecita, bien heladita. Salud para mi gran amigo Cocolo. Salud viene también para Gustavo Guardia. Para el español que llegó desde España. Para Cocolo que llega desde Japón. Nos hemos encontrado. Y para Freddy. Para el Chiti Freddy. Freddy Guardia González. Bueno, nos despedimos. Retornamos nuevamente. Listo. Comadre.